Auspicia este programa Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219 Firmat. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos, edición de jueves de TDC Noticias, a través de Televisión Digital Codificado, llegando a toda la región en esta propuesta que intenta informarlo, o sea, acercarle alguna de las cosas que pasan en nuestra región. Hoy, por fin, llegó la lluvia, como se había prometido, por lo menos en la ciudad de Firmat, el registro de agua caída hasta las 4 de la tarde era de 40 milímetros. No llovió mucho más después, así que habrá que estar atentos. Dicen que la alerta meteorológica continúa en relación a nuestra región, inclusive se está hablando de que puede caer más lluvia, así que a estar atentos a ese tema. Nosotros, como siempre le decimos, le proponemos que ustedes puedan escribirnos al 1566-5253, 665253, y desde el lugar de la región donde esté, y si tiene obviamente la posibilidad de medir el registro de agua caída, nos va a hacer un favor en relación a este tema para contarles, para trascender a la región de cuánta lluvia cayó, pero por supuesto nos alegramos, hacía falta, hacía mucho tiempo que no llovía, y en realidad la lluvia en principio, por lo que tenemos, debido a la manera que cayó, no ocasionó inconvenientes. En lo que tiene que ver con los adelantos en el día de hoy, ¿a dónde estamos? ¿Acá? ¿Nos quedamos acá? Bueno. En lo que tiene que ver con el día... Estamos bárbaros, ¿eh? En lo que tiene que ver con el día de hoy, le decía, ayer lo había adelantado, Leonel Maximino habla, hace referencia, le preguntamos quién va a ser la secretaria, o quién va a ser, podemos poner mujer o varón, quien reemplace la Secretaría de Educación y Cultura de la ciudad de Firmat. Va a hacer referencia a ese tema. Pero además hablamos del presupuesto 2014 y hace referencia a que va a haber algunos cambios en el gabinete, más que cambio, movimientos en el gabinete. Es más, hoy, en otro acto que hubo en la municipalidad, sin querer pudimos observar algo que lo vamos a entregar en el día de hoy y que tal vez sea una punta de los posibles cambios en el gabinete para los próximos días. La palabra del ex intendente Carlos Torres, analizando lo que fueron estas elecciones, la entrega de certificados y lo que es el manual y el organigrama a los empleados municipales que fueron capacitados desde la Escuela Municipal de Rosario, van a estar hablando al respecto, y muchos temas más. Estaremos por Murphy, con la palabra de Camusoni, pasaremos por Venado Tuerto con la palabra de Mascioli en apoyo a Freire, en vivo en nuestros estudios, ya está esperando uno de los ganadores del domingo. Raúl Quevedo está para charlar en instantes con nosotros de, obviamente, todo lo que hace a esta elección y al futuro del justicialismo en la ciudad de Firmat, muchas cosas más. Obviamente que seguiremos hablando del 15º moto encuentro que se viene, así que a estar atentos porque le vamos a aportar algún dato más en esta noche de jueves. Comenzamos y tiene que ver con los 30 años de democracia. En el día de ayer se celebró en la Plaza Mariano Moreno. A 30 años de la recuperación de la democracia, queremos reivindicar el trabajo, el esfuerzo y la valentía de aquellos dirigentes que, soñando con un país para todos y elegidos por todos, dedicaron su vida a la reconstrucción de las instituciones, de la economía y de la identidad del pueblo argentino. A la cabeza de esos dirigentes asoman preponderantemente el primer presidente de esta etapa, el doctor Raúl Alfonsín, y más recientemente otro dirigente que puso en su agenda y en la de todos la memoria, la verdad y la justicia, Néstor Kirchner. Es necesario que en este país que hoy nos pertenece a todos y no a las minorías poderosas, despóticas y corporativas, todos luchemos no solo para el mantenimiento, sino por la consolidación de un país democrático, latinoamericanista, justo, equitativo, solidario, participativo, productivo, con fuertes valores morales y éticos. Necesitamos de un pueblo comprometido, crítico, exigente, transparente y honesto.
que pretenda no menos que dirigentes que reflejen esas mismas características, porque solo así, con todo, luchando por lo mismo y soñando con el mismo país, la misma provincia y la misma ciudad, es que conseguiremos lo que nos proponemos colectivamente como pueblo. A todos y a todas, feliz Día de la Recuperación de la Democracia. Muchas gracias. Es importante reflexionar acerca de la enorme responsabilidad que tenemos todos los argentinos en cuidar nuestra democracia, cuidando la honradez y dignidad de nuestras acciones, teniendo responsabilidad por lo que se dice y se hace. Cada uno tenemos una noble tarea y obligación que realizar en pos de la grandeza de nuestra patria, pero por sobre todo debemos asentar nuestro esfuerzo en los desafíos que todavía debemos afrontar. El enorme desafío que hoy afrontamos los argentinos es que todos volvamos de una manera digna al amparo de todos nuestros derechos, con igualdad. Ese debe ser nuestro mayor objetivo. Para ello debemos trabajar todos los días sabiendo las dificultades y sabiendo que tenemos un largo camino a recorrer, pero con mucho esfuerzo, sacrificio, todo lo haremos posible. Este es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, una patria grande, con ética, dignidad, solidaridad, comprensión, tolerancia, paz y democracia, porque solo de esta manera le aseguraremos los derechos a nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ahí está la palabra de Leonel Maximino. Anteriormente, el presidente del Consejo, Sergio Stampone, fueron quienes hicieron uso de la palabra en el día de ayer, en los 30 años de democracia, en la celebración de lo que se dio en la ciudad de Firmat. El intendente Leonel Maximino va a hacer referencia, lo decía en los adelantos. En realidad le preguntamos en la charla del día de ayer quién va a reemplazar a Marta Ripoll en el área de Educación y Cultura, porque se sabe, va a tener que acceder al Consejo a partir de las elecciones del último domingo. En esta charla también aprovechamos para avanzar sobre el tema del presupuesto 2014, cuándo lo van a estar presentando, y deslizó el intendente que va a haber algunos movimientos en el gabinete. No, todavía no hemos hablado. Ayer tuve una reunión muy, muy preliminar con Marta, haciendo un balance, bueno, desde ya de todo lo que había hecho, recordando todo su tiempo acá en la municipalidad. Hoy estamos viviendo una nueva realidad. La verdad que Marta nos ha dado muchas satisfacciones dentro de la gestión y también la va a dar dentro del Consejo. Y sabíamos de que estábamos muy confiados de que iba a entrar, pero nunca me pasó por la cabeza el momento en el cual, bueno, me tenía que sentar con ella, hablar, por supuesto, de su sucesión, y para ver, bueno, quién iba a ser su reemplazante. Ayer tuvimos una charla, estuvimos hablando muy por arriba y todavía no hay nada definido. Hay algunos indicios, pero bueno, por una cuestión de respeto obvia no puedo decir nada, porque todavía ni siquiera hemos hablado con la gente que en principio podría estar ocupando su cargo. Pero estamos trabajando en ese tema, como en otros temas, otras modificaciones que en principio, bueno, veremos si las tenemos que hacer antes de fin de año en lo que respecta a lo que es el manejo y la composición y la distribución, más que todo, dentro de lo que es el gabinete, ¿no? Claro, exactamente. ¿Alguna modificación de distribución dentro del gabinete? Exactamente. Estamos evaluando porque, bueno, hemos tenido una excelente elección, hemos tenido un respaldo muy importante de parte de la ciudadanía a la gestión de gobierno, han hecho un excelente trabajo los candidatos, Danilo, Marta, Marcela, Ismael, Lalelí, Damián, se han portado muy bien, han hecho una excelente campaña y también, bueno, eso a nosotros nos gratifica, nos fortalece y nos da un espaldarazo muy importante para encarar lo que se viene, ¿no? Lo cual también implica, bueno, hacer algunos retoques, hacer algunos ajustes que son lógicos después de 2 años de gobierno, en los cuales también uno en ese sentido percibe todo de la sociedad, lo bueno, lo malo, y bueno, tenemos que ser lo suficientemente inteligente como para corregir, desde ya profundizar aquellas cosas que hemos hecho bien y corregir aquellas cosas que no hemos hecho o que hemos hecho mal, ¿no? Así que estamos en ese camino. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2014? ¿Ya lo van a girar al Consejo? ¿Va a ser tratamiento de la nueva conformación del Consejo, la del Consejo actual? Sí, no, la idea es elevarlo en el transcurso de este mes, en el mes de noviembre. Por supuesto que ya están trabajando el Secretario de Finanzas con el Subsecretario de Finanzas en los borradores de cada una de las áreas y por una cuestión lógica corresponde a que lo traten los nuevos concejales, ¿no? Que eso va a ser a partir de mediados de diciembre. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que corresponde. Todo esto también tenemos que incorporar este año algo nuevo que se ha incorporado al presupuesto, que tiene que ver la partida asignada al presupuesto participativo, en el cual en el transcurso
de esta semana, de, mejor dicho, la semana que viene ya estamos definiendo los proyectos para determinar el monto global. Así que bueno, son todas cuestiones que las tenemos que ir viendo y también esperar un poco a ver qué pasa con el presupuesto de la provincia, ¿no? ¿Y en lo que hace la presidencia del Consejo, la van a pedir? Por supuesto que vamos a tratar de, bueno, de recuperar la presidencia del Consejo, ese es nuestro objetivo, no solamente por el hecho de haber ganado la elección, que fue el planteo que hizo el justicialismo en el año 2009 y el 2011, que eran los ganadores y ellos ameritaba que ellos sean presidente, tengan la presidencia del Consejo, sino también que lo que siempre venimos pidiendo, que el presidente del Consejo tiene que ser la sucesión del intendente, que es el objetivo más importante y el punto más importante por el cual vamos a hacer el planteo nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, nos sentaremos a hablar con la oposición, con los consejeros de la oposición, y bueno, el planteo en principio es recuperar la presidencia por una cuestión lógica, que el presidente tiene que ser la sucesión de lo que es el intendente, ¿no? Bueno, ahí está Maximino hablando de diferentes temas, dice, obviamente que me imagino que ya, si bien confirma de alguna manera que el nombre está, que todavía no fueron hablando, me imagino que uno debía tener estudiada esa posibilidad ante la alternativa de que Marta Ripoll ingrese al Consejo. Por otro lado, habló de lo del presupuesto, en instante vamos a estar hablando con Raúl Quevedo, se lo vamos a preguntar también, entraría para el tratamiento en la nueva conformación del Consejo. Y también hizo mención a algunos movimientos en el gabinete, no de cambios, o sea, no es que, por lo menos por lo que entendimos nosotros, alguno se va a ir del gabinete, sino que habrá algunos movimientos en el mismo. Nosotros en el día de hoy fuimos al acto de lo que fue la entrega de certificados y del manual y el organigrama a todos los empleados municipales, en esto que se viene dando de la capacitación desde la Escuela Municipal de Rosario. Y mirando las imágenes, a lo mejor yo estoy descubriendo algo que ya funcionaba antes y yo lo desconocía, pero me parece que es una alternativa interesante para mirar. No sé si lo tenemos para ponerlo en el aire. Fíjense que forma parte del organigrama, lo vamos a tener en instantes, y tiene que ver con de qué manera, porque esto se lo entregaron a cada uno de los empleados municipales, están dados los distintos escalones en la distribución de cargos en la municipalidad de Firmat. Y ahí me sorprendió, porque empecé a prestar atención a una cuestión, hay algo que yo no sabía, y que vi en ese panel de organigrama, respecto a las funciones de los cargos de los secretarios. Inclusive busqué detalladamente después, digo, por ahí me sorprendo, porque esto lo entregaron el día de hoy para lo que viene, y si no me equivoco, por lo menos en ese panel, no estaba quién va a ser la subsecretaria de Educación y Cultura. Entiéndase, uno en la ansiedad como periodista de buscar la información y acercárselo a la gente lo antes posible. Pero bueno, vamos a ver, después seguramente estaremos con esas imágenes que quería acoplar a este juego que estamos proponiendo, juego serio en realidad, porque queremos saber quién va a ser la reemplazante en el área de Educación y Cultura. Pasamos a la ciudad de Venado Tuerto y en este caso Darío Mascioli, el diputado, Darío Mascioli, diputado provincial, va a hacer mención a estas últimas elecciones y hay un fuerte respaldo a Freire, que ha sido castigado en algunos comentarios respecto a lo que se dio el último fin de semana en la elección ahí en Venado Tuerto. ¿Y crees que Freire como debería quedarse como presidente del PJ a reconstruir la situación o dejarle el lugar a otra persona que venga nueva y vea qué puede hacer? Mira, yo la verdad que ninguna de las cuestiones que tienen que ver con el Partido Justicialista está planteada en la figura de su presidente. Creo que fue justamente al revés. Había la expresión de José Freire como un representante territorial y joven de una de las dos ciudades que hoy gobierna el justicialismo, que dicho sea de paso, fue una de las cinco ciudades de las 27 que ganó, que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe, que ganó la candidatura, digamos, en cinco solamente localidades, en Abaigorria, en Puerto San Martín y en Venado Tuerto, fueron una de las, dentro de las cinco localidades donde el peronismo, el que tiene la intendencia, ganó la lista de concejales. En la demás perdió. Entonces me parece que esa valoración de lo que significa la figura de José Freire como un representante territorial de una ciudad importante de la provincia de Santa Fe y su juventud respecto de ser una de las figuras más jóvenes de la provincia no está ligada a la suerte del peronismo en la provincia. La suerte del peronismo está ligada a una conjunción de actores importantes. La tarea que ha hecho
digo, los que no estuvimos de acuerdo con los impuestos, el aumento de los impuestos, y a lo mejor a mucha gente no le cayó bien el aumento que le dio el Senado y que se ratificó en los impuestos provinciales. Entonces es un rol de la legislatura. Las situaciones que se dieron en función de quienes tenían que estar aportando al trabajo conjunto de la candidatura de Obey, y algunos no estuvieron presentes en el apoyarlo, digamos, de los distintos espacios, ¿no? Sobre eso hay mucho más para hablar que esté vinculado exclusivamente al presidente del partido. El presidente del partido es una orgánica que obviamente debe convocar a todos, debe pedirle que trabajen todos, pero después los espacios políticos de cada uno significa también su compromiso con la causa. Y la verdad que ahí habrá que ver cuáles tuvieron que ver con el compromiso de la causa y cuál no. A mí me parece que la figura de José no solo que sirve y debería servir para lo que viene, sino que hay que fortalecerla. Ahí está la palabra de Darío Maccioli en relación al apoyo a quien es el presidente del Partido Justicialista a partir de las últimas elecciones que se dieron el domingo. En instantes lo tenemos a Raúl Quevedo ya, vamos a charlarlo con él y también le vamos a pedir su opinión. Esta es la que daba el diputado provincial Darío Maccioli. Los que les quería marcar anteriormente en relación a estos movimientos en el gabinete del cual habló el intendente Leonel Maximino es que en el día de hoy, en el panel donde se mostraba el organigrama, fíjense ustedes en cartel amarillo, el amarillo, está el verde, el azul, en el amarillo figura como coordinador de gabinete, no va ahí, porque nosotros, en realidad es un plano que hizo Nico para insertar, o sea, no íbamos buscando concretamente eso, si no lo hubiésemos detenido. Pero en el amarillo, vamos a ver si baja o si va entrando, va a figurar, ahí está, adviertan ustedes que están todos los secretarios en celeste abajo. Y arriba, en amarillo, habla de coordinador de secretaría o de gabinete, Diego Bugliorini. Con lo cual, digo, a lo mejor esto ya venía funcionando antes y uno lo desconocía. Pero me parece que, por lo menos por lo que entiendo yo, es algo diferente a lo que venía manifestando. El secretario de Finanzas hasta hoy era Diego Bugliorini, compartiéndolo el subsecretario con Paulucci. Ahí está Diego Bugliorini, el contador público Diego Bugliorini. ¿Será el coordinador de secretario? ¿Será la mano derecha de Maximino en los próximos 2 años Bugliorini? Bueno, por lo menos aparece en ese organigrama que se entregó en el día de hoy, que capaz yo desconocía y ya venía funcionando de esta manera. Como para tener en cuenta una punta que seguramente se va a estar develando en los próximos días. Más precisamente, yo creo que en los últimos, digamos, en diciembre ya la historia ya debe estar, o mucho antes ya develada, porque el 10 de diciembre asume Marta Ripoll en el Consejo. El 10 de diciembre también va a asumir Raúl Quevedo en el Consejo, en instantes charlamos con él. Gracias al establecimiento Galelú de los Quirquinchos, 86 milímetros es el registro de agua caída, y también a Juan Segurado, que me dice que en Chovet tan solo 12. Fíjense la diferencia entre Chovet y los Quirquinchos, en Chovet 12, en el Galelú de los Quirquinchos 86, si usted está en la región, en cualquier localidad, 1566-5253, nos dice el registro de agua caída. En Firmat, 40. Pausa y charlamos con Raúl Quevedo. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabul, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Comuna de Caferata. Gestionando y realizando obras para el mejoramiento de nuestra comunidad. Microviviendas en el hogar de ancianos. Nuevo Centro de Salud Doctor Carraro. Plan Más Cerca, Cordón Cuneta.
refacción y remodelación del edificio comunal, ampliación del alumbrado público, creación del jardín de infantes comunal, viviendas de barrios y viviendas con terreno propio. Construyamos un Cafferata entre todos y para todos. Gestión Daniel Gaby. Mi nombre es Esteban Bogdanich y desde hace 10 años junto a la comunidad de Chobet venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Entre todos logramos la llegada de varios planes de financiación y capacitación para optimizar el trabajo y la producción de los pequeños productores, apostando a la agricultura familiar y a la chacra mixta. Ustedes lo saben, mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos para que puedan desarrollarse, para que puedan ser un poco más felices. Desde la municipalidad pensamos la salud como una construcción social que realizamos entre todos, Estado, instituciones y vecinos. Es una construcción compleja en la que interviene lo socioeconómico, lo medioambiental, los modos de vida y los sistemas y servicios de salud. Trabajamos desde las 6 salas asistenciales brindando accesibilidad a los equipos de salud, pero no descuidamos las tareas de promoción y prevención. Pretendemos, entre todos, construir una Firmat cada día más sana. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA-SCL, la gran familia del campo. Moderniza tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook, RG Living Design, o llamanos al teléfono 03465 154 17173. Carreras. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos, por nosotros, Comuna de Verabebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Comuna de Hugues. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal aliviador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de Hugues. Gestión en movimiento. Mario Viola y equipo. Mira si vos también tenés un golpe de suerte. Jugá al Kini 6. Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Muy bien, estábamos referenciando, me siguen avisando. Gracias a la gente que llama, también se pueden comunicar al 421-988 y decir de qué lugar de la región. Chobet 12, en el Galelú, ahí en Los Quirquinchos 86. 88 en Chañar Ladeado, 110 en Corral de Bustos. Nos quedamos ahí, confiamos en la gente que nos envía el mensaje, lógicamente. Así que vamos a seguir recorriendo la región. En instantes estamos con una entrevista de quienes van a estar gobernando, nueva gente que va a estar gobernando, por lo menos, digamos, en reemplazo a la gestión anterior en esa comunidad, en Chañar Ladeado. Lo habíamos prometido, está con nosotros y le damos la bienvenida
a uno de los ganadores del domingo. Raúl Quevedo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar en tu programa y muy contento que me hayan invitado. Bueno, ahí ya ha llamado la gente saludándote, que te ven. Es importante porque la gente, sobre todo la que te acompaña en el día a día, se ha preocupado por tu estado de salud, nos comentaba la otra vez. Es importante, cuando a uno le pasan estas cosas que no están buenas, saber qué gente está al lado, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que me lo ha hecho sentir y lo he recibido muy bien y realmente cuando te pasan estas cosas, también te hacen reflexionar otras tantas. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, vamos a hablar de política. Hasta. Porque ya... digamos, un hombre avezado de política. Recién lo escuchábamos a Darío Mascioli, un hombre que te ha acompañado en esta campaña, salir un poco a defender al presidente del Partido Peronista Freire a partir del resultado de estas elecciones. Vos, desde ganador, con una sonrisa, ganador en la ciudad de Firmat, por ahí tenés un análisis para hacer en relación a esta elección que ha hecho Obey en la provincia de Santa Fe, o por lo menos, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que no hay que sorprenderse... y disiento totalmente con algunas voces que de pronto quieren responsabilizar a las autoridades del partido a nivel provincial del resultado de una lista. Es decir, yo creo que estamos errados si orientamos la política partidaria o la labor de la política partidaria o de los actores que están hoy como autoridades partidarias con el resultado de una elección. O sea, esto me parece que son dos cosas diferentes. El partido apoya, el partido aporta, el partido ha prestado los nombres de sus mejores hombres, inclusive para integrar una lista, pero no podemos responsabilizarlo a José Freire del resultado de la lista en el sur de la provincia, como tampoco podemos responsabilizar a los compañeros y compañeras que son del norte de la provincia, que también integran hoy por hoy el Consejo Ejecutivo Provincial. A mí me parece muy desajustado. De todos modos, yo creo que el mismo Jorge Obey y la misma compañera González eran sabedores de que los números eran eso, y esos números se vieron reflejados en los resultados. O sea, teníamos números de Firmat, de Venado, de la zona, y esos eran los números, digamos, ilustrados en las encuestas, eran los números que se vieron reflejados el día domingo, que fueron, si nos ponemos a analizar y a repasar las estadísticas de las PASO, claro. O sea, habían mejorado en algunos lugares hasta 4, 5 y 6 puntos en algunas ciudades. O sea que también hubo un esfuerzo de toda la dirigencia del justicialismo de aumentar ese número, y si bien no se lograron números mayores, pero en las PASO teníamos un número que nos hacía dudar el ingreso de Josefina al Parlamento. Los números del domingo reflejaron que, con tranquilidad, la compañera iba a jurar como legisladora. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cerró en la elección del candidato? ¿Faltó que el peronismo trabaje unido en función de este candidato para sumar más votos? ¿Está tan fuerte el socialismo en el ámbito provincial? Mira, yo creo que le falta al justicialismo una sincronización provincial más fuerte, más contundente. Yo creo que hay actores del justicialismo que estuvieron trabajando en otros lugares, en otros partidos. No nos olvidemos que el justicialismo viene de los últimos 2 o 3 años de una diáspora importante, dirigencial, y en algunos casos dirigentes que han sido autoridades partidarias, no son datos menores, lo del compañero Espinosi en un lugar, lo del compañero Nicotra en otro. O sea, tenemos que hacer nuestra autocrítica, pero en serio, hacia adentro. Y yo creo que eso también tiene que ver con los resultados. No le podemos echar toda la culpa a Jorge Obey. O sea, yo creo que estaríamos errando como cuando queremos matar al mensajero. Acá la autocrítica es profunda hacia adentro de todos los sectores, y cómo se rearma esta reconstrucción, tanto de Rufino a Gato Colorado, con el esfuerzo de cada uno, de todos nosotros, de todos los dirigentes y las dirigentes que hay en la provincia, con una gran cuota de responsabilidad, Javier, haciéndonos cargo de
qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué podemos aportar para esta reconstrucción. Yo no creo que el socialismo esté tan fuerte, porque es decir, no se puede decir el socialismo porque sigue siendo un frente que necesita de todas las cubitas para armarse, y así lo llevan adelante y son muy prolijos, pero como es, no estamos hablando del socialismo, porque cuando traspolamos la figura de Wiener fuera de Santa Fe, vuelve a caer a ese 14% o quizás menos. Entonces estamos hablando, no hablamos del socialismo, hablamos de un frente que hay que respetar en la provincia, que se ha sincronizado políticamente, que ha hecho las cosas como nosotros no las pudimos hacer. Bueno, nosotros tenemos que estar hoy en una etapa de reconstrucción partidaria, organizándonos mirando el 2015, entendiendo que hay una buena cantidad de voluntades. Si uno mira Firmat, gana el Frente Progresista con el 30%, 30 y Girola, y el 70% de los votos estaban repartidos en otras opciones, en otras ofertas electoral. Entonces yo creo que decir, porque por ahí escuchaba algunos que hablan de la voluntad popular, que sí, que no, que esto, muchachos, no nos jodamos, 30%. Y si había una lista, una séptima lista, 20 y pico. No importa cuánto metes, si metes 2 o 1, ¿no? Lo importante es cuánto es la masa popular, o sea, que te dio la bala. Si habría, o sea, hablemos en números, porque acá, ¿de qué se habla en esta profesión y en la mía? Cuestiones de resultado. Si vos lográs resultado, vas a tener mayor audiencia, vas a tener mayor cantidad de televidentes. Y si vos tenés una buena lista, vas a tener mayor cantidad de votos. Y acá es lo mismo. La política, como tantas otras cosas, son una vez resultados se necesitan. Vos me decís que, a ver si entiendo, ponele, quien se agregó a la política es Guillermo Espeso, con un espacio nuevo, el PRO, 600 y pico votos, que no es una mala elección para alguien que no tenía rodaje político. Está haciendo su primera arma. Vos decís que esos 600 votos se le salieron al espacio que... Porque dice, si había una séptima lista, bajaba ese 30%, dice... O sea, vos me estás queriendo decir que todos los votos que tuvo los diferentes frentes dentro del justicialismo, que iban divididos... Todos tuvieron votos independientes. Eran sus votos. Yo me animo a debatir, o sea, vos decís, los votos a debatir con cualquier dirigente que quiera llevar adelante esta discusión, y yo creo que le puedo explicar que el justicialismo dividía por 4. ¿Está? 4 expresiones que sabemos que son justicialistas. Y no son desconocidas las que actuaron. La que menos se llevó, creo que estuvo en 1.400 y tantos votos. Bellón, Estampone, Beltramo, Quevedo. No me acuerdo el resultado general de todos esos votos, pero... Sí, pero hay 1.400, 1.500, 1.400 y pico Bellón, 1.500 y pico Estampone, 1.700, puedo errar ahí, pero... Estamos hablando cerca de 7.000 votos. Es decir... Ahora, ¿por qué eso ahora, no redunda en Obey? Porque Obey saca menos de 3.000 votos en firmado. O sea, si esos son votos justicialistas, ¿por qué no van a Obey en la provincia? ¿Por qué Obey saca tan poco en firmado? Tiene que ver con todo. O sea, yo creo que hay que decir, me parece que los 4 espacios del justicialismo, si bien a mí me tocó ir con el Frente para la Victoria, llevar la boleta oficial, y esto lo aclaro, no quiere decir a veces que vos con el Frente para la Victoria no te va a votar nadie. O sea, porque algunos me decían, va con el Frente para la Victoria, ese sellito, ese... No tiene nada que ver, la gente vota a la persona, la gente vota al candidato o la candidato. Lo que yo creo que se hizo un mal trabajo de arriba hacia abajo, y no tuvimos, porque tenemos que agregarnos todo, no tuvimos toda la posibilidad de tener una estrategia en común hacia reforzar esta lista. Y también hay que analizar el voto antipolítica está... las desconformidades con algunas cuestiones del gobierno nacional también se manifiestan. Este sector de la Pampa Húmeda, donde hubo, digamos, fue el epicentro de las quejas a nivel nacional varios años atrás, también han quedado algunos resabios. Hay que ser claro, para reconstruir hay que ser claro, para recomponer el diálogo con el votante hay que ir de frente, decir qué te gusta, qué no te gusta. Estamos de acuerdo con todo esto, pero todavía nos falta todo esto otro. Yo creo que, Javier, de la única manera que nos entendemos con la gente y logramos el resultado con la gente es siendo llanos, o sea, claros.
Y pues de pronto cuando le queremos maquillar la situación, después nos sorprendemos cuando tiene que votar. ¿Y ahora cuál es el peronismo que se viene en la ciudad de Firma? Donde vos quedás parado en un muy buen lugar, porque esta elección, la cabeza que emerge, inclusive ganaste la elección a concejal, el que más votos sacó es tu espacio. Marilyn está en el consejo, había ganado la elección anterior por nombre propio, en esta historia que vos me decís. No, seguro. ¿Cuál es el peronismo que se viene? Porque es importante pensando en los dos próximos años en la intendencia, ¿no? Yo creo que es muy importante el peronismo que viene porque es muy buena la calidad de gente que se va a sentar a la mesa en el peronismo que viene. Pudimos ver que hay muchas ganas, todos participaron, todos les pusieron lo que tenían que poner. Hemos visto dirigentes con crecimiento, tanto en lo político como en número, y lo digo de lo particular, con todo he podido hablar, hay una gran manifestación generosa de parte de la mayoría en sentarse en breve, en compartir, en discutir ideas, en hacer autocrítica, y yo creo que nosotros tenemos que ser lo más generosos, desde el que más resultado pudo formar, o al que menos, respetarnos todos por igual, ponernos todos en la misma mesa. O sea, ¿vos pensás que te podés sentar con estampones, que se pueden sentar en la misma mesa? Hoy. Estoy hablando de la mayoría del peronismo, quizás no todo. O sea, lo que yo veo es una gran voluntad en el 90% de formar parte de una mesa de construcción, donde todos seamos algo, donde todos seamos un factor aportante. Y lo veo positivo. En el momento de que nadie piense en cargos, que en el momento que nadie, que evaluemos la estrategia, colmada de posibilidades, porque los números así lo demostraron en esta y en otras elecciones. Yo veo una buena predisposición de Bellón en este tema y con seriedad. No es que lo voy a evaluar y lo tengo enganchado con alfileres, lo mismo de parte de la doctora Sagnun y su grupo. Estoy hablando de un peronismo que se viene y se viene serio, un peronismo inteligente, un peronismo dinámico, un peronismo nuevo, un peronismo con muchas nuevas caras, porque son nuevas caras la de Alexandra, la de Gustavo, Marilina hace 2 años que está integrando, sentada en una banca trabajando por la ciudad. Yo veo que veo mucha gente nueva, con muchas posibilidades del espacio nuestro, de todo por firmar también, como el caso de Jorge Pascualini, un joven muy dinámico que está trabajando en distintas instituciones, decía, y así un sinnúmero de gente que debería nombrar, que se puede hacer una observación seria de cara al 2015, y te digo que, es decir, las posibilidades están, hay que ponerle mucha ganas. Yo te digo, desde ya, con algunos ya hemos empezado a trabajar. Con algunos ya tenemos medias charlas. Y pasaron nada más que 4 días. Sí. Es importante. Es un momento especial para el peronismo. Yo sé que estamos pasados de tiempo, pero esta es una charla que yo me debía, que quería hacer con Raúl, porque me imagino que también el peronista está viendo esto y del otro lado también. Porque además, te robo unos segundos. Además, también tenemos que mirar que la base que el justicialismo ha sustentado en los últimos 4 o 5 años. Estuvo en un piso de 3.500 y 4.500, que fue lo que en algún momento uno pudo sacar en la primaria y llegar al piso cuando perdimos la interna con la general, con Lionel, el camino a la intendencia. Pero también hemos visto en esta elección y en otras elecciones que los sectores que compiten, como en esta general, que son de origen justicialista, también se llevan votos de los sectores medios. Porque si no, no se pueden juntar tanta cantidad de votos. Llevas un poquito de tu afiliado, llevas un poquito de tu ideología. Pero también estamos logrando algo importante, que es comparativo. Estamos llevando votos de los sectores medios. Si no, no se hubieran podido juntar tantos. La dejamos para la próxima. Está muy bueno. Queda un par, Ahí quiero hablar ya de lo que va a venir, el tratamiento del presupuesto 2014, que formará parte del nuevo consejo donde vas a estar, de la presidencia. Del consejo. Gran tema la presidencia. Así que te dejamos descansar y te invitamos dentro de unos días a que vuelvas. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes.
Raúl Quevedo, es el ganador del domingo en lo que hace a los espacios justicialistas, si se quiere. El ganador fue el Frente en general, que ha entrado dos concejales a la nueva conformación del Consejo. Raúl Quevedo es el otro ganador. Nos vamos a Chañar Ladeado. Ahí el ganador fue Di Chiara, superó a María del Carmen Manacero, quien estaba a cargo de la comuna. Bueno, hablan acompañantes de su gestión para lo que va a ser los próximos meses a partir de la asunción, el trabajo en esa comuna. Yo me acerco más tarde al grupo. Yo había participado antes y después por razones familiares, porque tengo un hijo más chico, me fui alejando, estuve siempre, pero cuando Gastón tuvo 2 o 3 años ya me daba cuenta que necesitaba estar más en casa y aparte trabajo, no podía hacer todo. Me retiro, pero siempre estoy acompañándolos. Y las últimas elecciones, cuando se pierde, yo estuve de afuera y creo que después de ver esta derrota y escuchar así en algún momento a los chicos, me acerco porque creo que puedo ayudar desde lo que yo estaba haciendo en algún momento, con una experiencia que también, como decía Matías, uno había participado y con una visión exterior, porque yo no estaba en el grupo. Y me parece que fue importante también. Me subí y vi una cosa que no la había visto nunca en mis años de trabajo, que era lo que decían los chicos, es la juventud. Yo doy clase en la escuela secundaria y conozco lo que es ponerle pilas a los chicos para que hagan algo, y realmente esto acá fue espectacular. Me llenó de alegría verlos, vi realmente una cosa nueva. Era inédito esto. Este grupo Amamos a Chañar, no lo podemos dejar de decir nunca, quizás seamos reiterativos, lo dijimos los tres, pero fue el motor de todo este grupo. Y bueno, yo me sumo con la experiencia, con los años, a mí no me molesta, o sea, es una broma, ¿no? Pero no me molesta, yo creo que los años te dan experiencia, te dan un poco de tranquilidad a veces, te dan el aprender a mirarlas, a confiar en algunas cosas y a desconfiar en otras, te dan esa pasividad, más allá que yo no soy pasiva, yo soy bastante eufórica y tengo mi carácter, pero creo que también genera toda esta cosa de mirar las cosas más tranquilo, y me sumo al grupo para trabajar. A mí me gustó siempre trabajar, el haber ganado, más allá que uno lo llena de alegría, nos compromete y me genera una responsabilidad que sé que es complicada, pero no le tengo miedo, porque tengo un grupo de trabajo que sé que si estamos todos arriba y si nos tenemos que caer en algún momento, nos caemos todos juntos, y eso ayuda un montón. Esta Celina Grana es la que va a estar acompañando a Di Chiara en la gestión a partir del 10 de diciembre en Chañar Ladeado, donde, gracias a la gente que se nos comunicó con nosotros, 88 milímetros el registro de agua caída, 110 en Corral de Busto, 86 en Quirquinchos, 12 en Chobet, y también llamaron de Villa Divisa de Mayo, que siempre nos ven, un gran saludo, 15 milímetros en Villa Divisa de Mayo, y también en Melincué, la FM Tiempo, y habló del tiempo, 15 milímetros el registro de agua caída. Seguimos queriendo saber cuánto en Miguel Torres, cuánto en Bombal, no están viendo en Bombal, no están viendo en Villa Mugueta, en Wilrey, en Hugues, en El Hortondo, en Carmen, en Tántalo, en Verabebú. Bueno, a ver cuánto llovió en Cañada de Lucre. No hay nadie en Cañada de Lucre que nos pueda enviar. 421-988 nos llama, y si no, 1566-5253, 1566-5253, un mensajito. Tenemos en instantes el sorteo de compra en Firmat. Atención, gente del Centro Económico va a estar aquí con nosotros. Si usted metió el cuponcito en la urna, quédese, porque en esta noche de lluvia, ¿dónde va a ir? Y tal vez sale ganador con el sorteo del compre en Firmat, entre otras cosas que vamos a estar entregando. Pausa y ya regresamos. En Miguel Torres se respira tranquilidad todos los días. La tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien. La tranquilidad de sentir que es un pueblo con la magia de los pueblos de antes. Esa tranquilidad depende de nosotros. Ya tenemos el Miguel Torres que queremos. Gestión Gustavo Piccirilli. Un hombre de asumir compromisos. Desde el Consejo Municipal de Firmat,
queremos agradecer a la comunidad por su participación en los festejos conmemorativos de nuestros 50 años de historia. En esta serie de emotivos eventos, compartimos un acto protocolar con fuerte presencia de las autoridades elegidas por el pueblo en este último medio siglo. Llevamos nuestra oración e hicimos una ofrenda para todos los concejales mandato cumplido, que ya no están entre nosotros. Y luego de la celebración de la Santa Misa, vivimos una noche llena de emoción, de reconocimiento tanto a concejales como personal del Consejo y de respeto por la diversidad política e ideológica, entendiendo que esta era una fiesta de todos y cada uno de los firmatenses de ayer y hoy. Cerramos la noche con un brindis por los desafíos del futuro y por seguir consolidando la idea de un Firmat con dirigentes comprometidos y unidos por una causa común, la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Para finalizar este recorrido, previa conferencia de prensa, tuvimos el honor de vivir y disfrutar junto a todos de un show de jerarquía a cargo del ilustre músico Víctor Heredia. Nos queda la satisfacción del deber cumplido, de haber dejado una huella imborrable en un aniversario signado por estos 30 años ininterrumpidos de vida democrática. Cuidar, fortalecer y multiplicar los valores de la tolerancia, la justicia, la equidad y la solidaridad en la vida de nuestra comunidad es la tarea. Eternamente agradecido con nuestro gran pueblo firmatense, Sergio Stampone, presidente. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscas. Seguinos en Facebook, RG Living Design, o llamanos al teléfono 03465-154-17173. Carreras. Comuna de Bombal. Obras públicas, transparencia en la gestión, trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal, administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal, su comuna. Gestión, Gustavo Fallos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte. Y creces si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabul, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y creces si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria.
Vení a tu Amoto y hacé la tuya. Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega. Guerrero Trip Full, en 24 cuotas de 570 pesos por mes. Honda XR 125L, en 24 cuotas de 1.365 pesos. Honda CB1 125, en 13 cuotas de 990 pesos por mes. Y si pagás las primeras 12 cuotas al día, te regalamos la cuota 13. Vení a tu Amoto con tu recibo de sueldo y DNI y proponenos la forma de pago de la moto que te gusta. Tomamos tu usada, tu Amoto. Avenida Rivadavia 1476, firmad. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA-SCL, la gran familia del campo. Primero, gracias a la gente que llama, se comunica y nos dice está lloviendo, no está lloviendo, tanto el registro de agua caída. Muchas gracias a Irma Penesi ahí en la Bordeboy, 40 milímetros es la lluvia caída en la Bordeboy. Me dice Irma, gran saludo porque siempre ve el noticiero y que no está lloviendo en este momento. Aquí está torrencial. Yo no sé si la cámara de la Avenida Santa Fe puede dimensionar la lluvia que está cayendo, lo dirán ustedes en el control porque por ahí no se nota, pero lo podemos poner, ahí está. Este es el momento, ya hay algunos refusilos, y la lluvia en la ciudad de Firmat, que hasta aquí hay 42 milímetros, por lo menos es lo que nos han avisado. Y también decimos que en Miguel Torres, cercano a Miguel Torres, 25 milímetros, y en Cañada de Lucle, 50. Vamos armando la región, ya tenemos Cañada 50, Quirquinchos 86, Chañar la de 88, Corral de Bustos 110, para el lado de 8B 12, Villa de Mazo 15 y Venado 22, para el otro lado podemos decir que en la Bordeboy 40 milímetros, no tenemos Wilrey ni Hugues, pero debe andar por ahí. Miguel Torres 25, no sabemos en Bombal, puede andar por ahí, así que el que quiera llamar 421-988 o 1566-5253. En instantes hacemos el sorteo del compre local, tres órdenes de compra de 500 pesos para canjear en cualquiera de los comercios adheridos. Así que en instantes usted puede ser ganador del compre local. En el día de hoy se entregaron los certificados y también el manual de inducción para los empleados municipales y el organigrama, una manera de organizar mejor el trabajo de los empleados municipales para mejorar también la calidad de atención a cada uno de los habitantes de la ciudad de Firmat. Quien capacitó a cada uno de los empleados municipales fue la licenciada García, que estuvo Carolina García, obviamente, en el acto que se dio en el día de hoy, en la entrega que se dio en el día de hoy, y esto es lo que decía. La verdad es que para nosotros, una vez más, porque este es el segundo año que venimos, es verdaderamente un honor, un orgullo y un placer tan grande ser parte, sentirnos, ustedes nos hacen sentir parte de este proyecto de municipio, un proyecto de gestión que realmente escucha e intenta al menos atender las voces de todos los empleados municipales. Eso, nosotros nos llevamos esto a la Escuela de Administración Municipal y la verdad es que hoy a mí me toca hablar, pero la verdad es que hablo en representación de todo el equipo de la escuela. Hoy me acompañan solo dos de los integrantes del equipo, pero la verdad es que nosotros en Rosario tienen que saber lo que son, están en nuestros comentarios permanentemente. De verdad. Y están en nuestros comentarios porque cada docente que viene a dar clases, cada docente que participa de alguno de los encuentros de capacitación,
vuelven todos con la misma sensación, todos vienen con el mismo entusiasmo de qué bueno lo que está pasando en Firmat. Y la verdad es que yo quiero que ustedes lo sepan. Y quiero agradecerles que confíen en la escuela otra vez para acompañarlos en esto, en lo que hacemos nosotros, que es capacitación, y la verdad es que trabajar codo a codo con la escuela de capacitación de acá, esta sensación de que somos compañeros de ruta en esto, y la verdad es que además ver los productos de lo que hacen es verdaderamente muy satisfactorio en lo personal y como institución. Así que bueno, les agradezco, los felicito a todos los que participan de la capacitación, que se apropian de ese espacio y que se llevan esas herramientas para aplicar en sus lugares de trabajo. Los felicito por el esfuerzo, por la constancia, les agradezco porque siempre nos reciben cálidamente. Y bueno, una vez más, gracias y esperemos que sigamos en este camino. Estamos escuchando a la licenciada Carolina García. Mañana vamos a estar con la palabra de la secretaria de Gobierno, Carolina Mestre, y también con quien es la coordinadora del Centro Universitario Firmat, Silvina Cosito, en relación al trabajo que vienen haciendo y de qué se trata esa guía, ese manual de inducción para los trabajadores municipales y también el organigrama, en el día de mañana con la entrega de certificados que se dio en el día de hoy. Siguen escribiendo. Muchísimas gracias a la gente que se engancha y nos permite que todos nos informemos mientras sigue lloviendo en la ciudad de Firmat. 43 en el campo Giuliano, me dicen en Godeken. Y después, le mando un gran saludo a Nico Mena, ahí en Villada. 37 y no está lloviendo. 28 milímetros en la localidad de Chavás. En Hugues me reconfirman. Alguien llamó y dice que en Hugues 85 y acá me dicen 95. Bueno, está más o menos por ahí gracias a el informante. A Dante Goris le damos salud. 12 me había dicho acá. Bueno, 95 me pasan en otro mensaje. Hay mucha diferencia ahí entre uno y otro. A todos los que escriben, muchísimas gracias. Y para que tengo San José de la Esquina, 50 milímetros en San José de la Esquina y en la zona rural de Miguel Torres, 26 milímetros. Vamos a seguir jugando con esta historia. Sigue lloviendo, por lo menos en la ciudad de Firmat. En instantes, el sorteo del compre local. A propósito de clima, cambio climático, va a haber una reunión importantísima a nivel nacional en Murphy. Por eso estuvimos hablando con el presidente comunal Camusoni y otras personas que están integrando lo que va a ser parte de la organización de esta reunión. La verdad que cuando tuvimos la propuesta de tanto de Lorenzo como de José, el intendente Venado Tuerto, nosotros la aceptamos con gusto. Para nosotros esto es algo novedoso, somos pueblos chicos y que se den este tipo de encuentros es muy bueno y ni más ni menos que un encuentro nacional, el primer encuentro nacional, ¿no? Y bueno, con la participación de un montón de comunas y municipalidades de todo el país, tengamos en cuenta que van a venir gente de Córdoba, de San Luis, de Entre Ríos, así que en ese sentido estamos muy contentos y bueno, volver a agradecerle a Lorenzo y a José, ¿no? ¿Cuándo se va a desarrollar esta? Esto es el día viernes, es de 9 a 18 horas y bueno, se hace en el salón parroquial de la localidad y bueno, tratamos de aprovechar los medios para invitar a la gente a que participe y que vayan a visitarnos. El principal disertador es el señor Fernando Álvarez, que va a hablar de toda esta problemática y del cambio climático que se viene haciendo. En realidad, la propuesta que nos hicieron, enseguida la adaptamos y lo vimos como un objetivo hacia futuro. Y, digamos, siempre nos sentimos orgullosos porque Murphy, junto con la localidad de Chové, hace ya más de 15 años es pionera en todo esto, en la formación de ecoclubes, en la formación, es decir, lo tenemos adaptado como una agenda y una propuesta principal, la basura, donde vamos a hacer, el objetivo fundamental es tratar de solucionar el problema ambiental, que hoy todo el mundo lo conoce y lo tenemos. Y por suerte, en estos dos pueblos que yo nombré, estamos ya con la separación orgánica domiciliaria, tanto orgánica como inorgánica.
tenemos ya la distribución de todo lo que se produce. Se incorporó una compactera nueva donde estamos haciendo fardos tanto de botellas plásticas como de cartones. Es decir, todo lo que sea en beneficio de solucionar este problema ambiental, hoy Murphy junto con Chové estamos, digamos, trabajando tanto a nivel institucional y también en las escuelas primaria y secundaria. De hecho, aprovecho también para comunicar, cuando ellos nombraban que estaba para, digamos, enfocado para personas de 15 a 30 años, es decir, y aparte de todas las instituciones, también la escuela primaria de Murphy, existen dos chicos de séptimo grado que han ganado un concurso en Santa Fe, que también van a estar integrando esta mesa y van a demostrar todo el trabajo que hicieron sobre el medio ambiente. Lorenzo Pérez, secretario de Desarrollo Productivo de Venado Tuerto, también va a hacer mención a esta reunión del tema, el tratamiento del tema es el cambio climático. Bueno, en este caso una nueva actividad, Jóvenes por el Clima, y que lo vamos a organizar en forma conjunta entre la Municipalidad de Venado Tuerto y el gobierno comunal de la localidad de Murphy, un gobierno amigo con el cual venimos trabajando en varios temas desde hace bastante tiempo. Y en esta oportunidad justamente este tema de Jóvenes por el Clima está vinculado fundamentalmente, bueno, en tareas relacionadas con incluir o inculcar en los jóvenes una visión de futuro, es decir, digamos, tratando de que los mismos traten de entender el nuevo paradigma, es decir, el nuevo paradigma que está relacionado o referido fundamentalmente a trabajar de una forma distinta para preservar el medio ambiente. Y en este caso, bueno, lo hacemos en forma conjunta con la Embajada de Taiwán, la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Budista. La jornada es en el Salón Parroquial, comienza a las 9 de la mañana, y además de esta importante disertación, como bien lo manifestaba Iván de Fernando Álvarez, vamos a tener un taller de comida vegetariana, es decir, una fundación budista se va a hacer cargo de todo el almuerzo, es decir, que cada uno de los que asistan a la jornada vamos a comer lo que ahí se elabore, si tanto la entrada como el plato principal y postre, y está relacionado con una comida, digamos, mucho más sana seguramente, si de carácter oriental, mucho más sana que la nuestra y fundamentalmente basada en nosotros lo que son los vegetales. Así que en el mismo momento que se desarrolla la jornada, finalizada la charla del licenciado Álvarez, va a haber una demostración de cocción o de comida vegetariana que justamente va a estar vinculado con lo que después vamos a estar degustando. Así que la invitación está hecha, creo que es una importante actividad, en este caso en Murphy, que de alguna forma también representa una integración de carácter regional, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo conjunto entre municipios y comunas, que es una de las premisas que plantea nuestro intendente. Hace pocos tiempos hicimos también una actividad con la localidad de San Francisco. Así que, bueno, y por otro lado, Ricardo Bertolino, como coordinador de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, va a dar una disertación acerca de, bueno, de cómo se está encarando este trabajo en cada una de las municipios y de las comunas. Así que la invitación está hecha y los esperamos a todos en Murphy el día viernes. Está, invitación hecha, en Murphy estará concentrada esta reunión tan importante respecto al cambio climático, lo habíamos prometido, cumplimos, usted compró local, bienvenido, presidente de la Cámara de Comercio, Claudio Prunello, el escribano Gustavo Bellón, gracias por venir. Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de efectuar el sorteo de esta campaña que estamos haciendo desde el Centro Económico del Compre Local. ¿De qué se trata? Brevemente explicar, por lo menos. Sí, varios comercios de la localidad han adherido a esta campaña comprando cupones, que bueno, están todos ahora en este momento en la urna, y vamos a sacar tres finalistas. Es un sorteo que ahora hacemos en octubre, en noviembre y en diciembre. Precisamente esta noche vamos a sortear tres órdenes de compra
de 500 pesos cada una. ¿Vos viniste finalista o escuché mal? Yo sacamos... No, sacamos tres. Bien, esta noche sacamos tres. Bien. En noviembre van a ser otros tres y en diciembre bien. Nada más que el monto, ahora en noviembre, en octubre y en noviembre, son tres órdenes de compra de 500 pesos cada una. Y en diciembre va a ser una de 2.000 pesos, de 1.500 y de 1.000 pesos. Esto es, el que va y compra en el comercio adherido llena el cupón y participa, ¿sí? Exactamente, es? Sí, así es. Así es. Ahí, esta vez, con esta campaña, pasamos más de 100 comercios que han adherido hasta a este sorteo de compre local. Y para adherirse, antes que me explique Tavo cómo va a ser lo de hoy, sí, ¿cómo no, tiene nosotros que tenemos que sí, nosotros tenemos una vendedora, o si no, cualquier comercio, sea o no sea socio del centro económico, se puede acercar o llamar al centro. Entonces le estamos vendiendo los talonarios con los cupones que después se lo distribuyen a sus clientes. Muy bien. Gustavo Bellón, ¿cómo va a ser el tema? No, hoy es igual a los que se vinieron haciendo meses anteriores. La única aclaración, que por ahí cuando se fueron volcando a la urna, hubo cupones que no están completos, que le falta el número de documento, o le falta algún... En ese caso, si lamentablemente toca, vamos a volver a hacer el sorteo, porque tiene que estar completo tal cual lo dice el reglamento, digamos. Bien, o sea que tiene que estar con todos los datos. Sacamos tres, va a sacar... ¿quién saca? ¿Claudio? Lo tenemos a Marcos, si no hay que saque alguno, Marcos se vino y todo. Bueno, sacamos tres, sí, mirá, Claudio, por favor. El nenito. Ahí está, hoy el nene, está grande el nene. Bueno, ahí estamos, es el primero. Usamos gafas, sí, bueno. La previsto. Bueno, el primero, no sé si querés... Fíjate. No, ¿está bien? ¿Está en orden? ¿Qué hay que tapar? ¿Está todo completo? No. ¿El número de teléfono tapamos? Es Eliana Lombardelli. ¿A esta cámara lo mostramos? Dale, ahí no sé está. Si tapamos de abajo. Tapar, en esto está más canchado. Dale, vamos a tapar el número de teléfono. Ahí está. Eliana Lombardelli, y me cuentan ustedes qué se gana. 500 pesos. Si una orden de compra de 500 pesos. Fenómeno. Y debe estar el negocio en el cual hizo la compra. A ver, la reina. Domicilio. Comercio. El comercio es la reina. Bien, ahí está. El comercio de la reina. Así que, Eliana Lombardelli, te ganaste 500, una orden de compra por 500 pesos. Que tiene que pasar por el centro económico a partir del día lunes, a retirarlo, o de mañana, a retirar la orden de compra. Vamos al segundo. Ahí está. Saca Claudio. Tavo. ¿Está todo bueno, en orden? Sí, está todo. Está el número de documento. Es Sara Pache. Pase. Sí, Sara Pache. ¿De Villada? De la localidad de Villada. Y el comercio donde compró es el supermercado Beltrán. Ahí está. Vamos a tapar el teléfono. De Sara Pache. Ahí está, de Villada. Ahí bajo por la claridad y las luces. Porque si no hay lo malo, ¿eh? Ahí está. Es de Villada y compró en supermercado Beltrán y se ganó una orden de compra de 500 pesos. Bueno, se va la última, sin mirar. Compre local, esta es la alternativa, el centro económico. Confirma Gustavo. Bueno, está bien porque son de tres comercios diferentes, así que viene bien. El ganador en este caso es Walter Barufaldi, si no leo bien. Es del barrio Centenario, Consorcio 2. Y el comercio donde compró es Chicom. Ah, muy bien. Ahí está. Lo vamos a poner aquí. Le vamos a tapar el teléfono a Walter Barufaldi. Walter Barufaldi, entonces, el ganador de la tercera orden de compra. Decí, Claudio, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que pasar por el centro económico? Pasar por el centro económico, que se le va a hacer entrega de las órdenes de compras. Bien. A ver. Eliana Lombardelli... de Firmat, compró en La Reina, Sara Pache de Villada compró en Supermercado Beltrán y en GECOM compró Walter Barufaldi también de Firmat. Bueno, muchas gracias. Al no contrario, sé si tiene que decir algo. No, quiero agradecerle en nombre del Centro Económico y de todos los que participamos en esta campaña la disposición del canal para poder realizar este sorteo y al escribano Bellón por haber fiscalizado esto. Así que gracias a todos. Gracias a ustedes. Gustavo, tenemos algo pendiente que tiene que ver más que nada con la elección. Así que lo invitamos para cuando quiera. Ya vamos a estar charlando la semana que viene. Bueno, gracias. Compromiso público. Compromiso asumido. Muchas gracias, chico. Al chico del sorteo. Nosotros creo que nos vamos a ir a una pausa. Sí, nos vamos a ir a una pausa. Atención, es el último corte. Y ya regresamos, hablamos del motoencuentro y tenemos noticias. De deportes muchas, muchísimas deportes. Hay otro campeón. Hablamos de la sexta argentina en fútbol.
Bueno, hay un campeón en este caso en básquetbol de Firmat Sub 13. Ya salió la sensación. Bingo Firmat. Venís, jugás, ganás y ayudás. ¿Qué más? Bingo Firmat. ¿Ya tenés el tuyo? ¡Pedilo! ¿Todavía no lo tenés? ¡Búscalo! Bingo Firmat. La sensación. Comuna de Hugues. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal aliviador, embellecimiento y mantenimiento de plazas, repavimentación de calles, refacciones en edificio municipal. Comuna de Hugues. Gestión en movimiento. Mario Viola y equipo. Comuna de Caferata. Gestionando y realizando obras para el mejoramiento de nuestra comunidad. Microviviendas en el hogar de ancianos. Nuevo centro de salud Dr. Carraro. Plan Más Cerca, Cordón Cuneta. Refacción y remodelación del edificio comunal. Ampliación del alumbrado público. Creación del jardín de infantes comunal. Viviendas de barrios y viviendas con terreno propio. Construyamos un Caferata entre todos y para todos. Gestión Daniel Gaby. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos, por nosotros, Comuna de Verabebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Mi nombre es Esteban Bogdanich y de hace 10 años junto a la comunidad de Chovet venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Por ello apostamos al desarrollo de la salud pública. Nos comprometimos desde la inauguración del nuevo edificio del Sanco hasta el desarrollo de los consultorios comunales. Gestionamos la obra de cloacas. Hoy esa obra, que parecía imposible, es una realidad. Nos comprometimos con nuestros mayores y por ello desarrollamos un hogar de ancianos estatal que funciona mejor que uno privado. Ustedes lo saben, mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos para que puedan desarrollarse, para que puedan ser un poco más felices. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Carreras, garantizando derechos. 10 viviendas en el periodo 2010-2011. Centro Intercultural Raíces. Comedor comunal. Huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales. Sumando para el deporte local. Carreras y sus obras estratégicas. Tránsito, paso a nivel. Tercera edad, hogar de ancianos. Recuperación y revalorización del patrimonio histórico. Estación y predio del ferrocarril. Mejorar la calidad del agua de red. Concreción de la planta de ósmosis inversa. Comuna de Carreras. Administración con sentido común. Pinturería Sur junto a PPG presentan la línea Hogar y Obra. Para toda tu casa, nueva tecnología en pinturas sin olor, super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía.
Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948. Tarjeta APLA. Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat, que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados. En Miguel Torres se respira tranquilidad todos los días. La tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien. La tranquilidad de sentir que es un pueblo con la magia de los pueblos de antes. Esa tranquilidad depende de nosotros. Ya tenemos el Miguel Torres que queremos. Gestión Gustavo Piccirilli. Un hombre de asumir compromisos. Gracias a todos los que llamaron, yo voy reconstruyendo. Me gusta este jueguito porque integramos toda la región. Gracias a Nico, nos llamó de Villada, 37 milímetros. Voy un poquitito más allá, 26 kilómetros de Firmat. Chavás cayó 28, el registro de agua caída, 28 milímetros. Para otros lugares, en Cañada de Lucle, algunos dicen 50, en algún campo 54, en Los Quirquinchos 86, ahí en el establecimiento Galelú. No tenemos Verabebú, en Chañar la Diada 88 y en Corral 110. Para el lado de Murphy nadie llamó. Sí, en Chobet 12 milímetros, para el lado de Miguel Torres 12 milímetros, en Bombal nadie llamó, en Mugueta tampoco llamaron, sí de Hugues, algunos dicen 85, otros dicen mucho menos, bueno, vamos a confiar ahí, ahí alguien se le agujereó el tarro o alguien le puso un poquitito de agua, uno nos dice 12 y otro 85 en Hugues. En otras localidades, a ver, por aquí tengo la Bordeboy 40 milímetros, gracias a Irma. Bueno, gracias a todos. Godek en 43. Gracias a todos los que nos estuvieron llamando en Firmat, 40 y pico. Y sigue lloviendo, está pronosticado, ya lo vamos a ver, lluvia. Firmat campeón en U13. El equipo dirigido por Bruno Mártires se coronó campeón en el día de ayer. En básquetbol hablamos, le ganó a Olimpia. En básquetbol, como en fútbol también, el campeón es el primero, no hay playoff. Así que en la sumatoria de partidos, Firmat debía ganarle a Olimpia, le ganó. Si perdía, el campeón era el Club Ciudad, así que en sub-13 campeón el equipo de Bruno Mártires. Mañana, si conseguimos la lista, lo nombramos a todos, como hicimos con los chicos de Sexta de Argentino, que se coronaron bicampeones en la Liga Deportiva del Sur. Por un lado queremos que llueva, por otro lado queremos que pare el fin de semana, porque se viene el 15º Moto Encuentro en la ciudad, con un lugar diferente de recepción. Será el Parque Carlota Llovino, el Parque Tiscornia, como se conoce, y no la Villa Deportiva, con una modificación en la parada de motos, habitualmente era en el playón del ferrocarril, esta vez será frente a Tua Moto en calle Rivadavia. Bueno, hablamos de Tua Moto, el propietario va a hacer referencia a la importancia de este 10º encuentro y la participación de la gente, y también el anuncio que fue tan importante que tiene que ver con la moto, que va a estar regalando entre todos ustedes, si quieren, donando un alimento no perecedero o un juguete. Creo que hace falta que entre todos apoyemos esto, la sinergia que se produce entre todos los que estamos acá hablando y mucha gente más, que aporta, que ayuda a la vecinal y todo, creo que no tiene que dejar de ser apoyado. Y lo que yo más hago hincapié, porque quiero a mi ciudad, porque viví 20 años fuera de la ciudad, vine acá y vine para trabajar para la ciudad, es más que nada el hecho de que la gente concurra. No hace falta tener una moto para concurrir, la pasan bien, escuchan música, hay buenas bandas, se conoce gente, se relaciona a la gente, viene gente de otro pueblo, a la gente le que viene le gusta conocer. Yo cuando voy a un motoencuentro me gusta conocer la idiosincrasia del otro, el motoquero es muy de amigarse, de charlar, y eso se permite que vaya gente sin moto, que vaya, no hace falta tener moto, es ir al predio. En realidad el evento dura 3 días, el epicentro se produce el día sábado, entre las 13 horas y 18 horas es lo más fuerte del evento, y es el momento que más gente va. Y eso creo que necesita apoyo. Como final, digamos, de la caravana, está organizado que en la cuadra del negocio de Tua Moto, que casualmente es una de las cuadras más largas donde se puede hacer, coincide justo que logísticamente sirve, hacemos la idea de patrocinarlo con gamuza. O sea, no fue pensar voy a traer a un recital o voy a traer a tal cosa, nada. Tiene que ver con que tenemos en Firmat alguien que vive todo el año haciendo show por todo el país.
Y en el lugar donde es él, no lo tenemos valorado. Es como que vos tenés un cantante de primera y cuando va acá no lo va a ver nadie. Entonces, por un lado está lo del motoencuentro, por otro lado está lo del cierre de la caravana, que se va a hacer tipo 18 horas en la avenida Rivadavia en 1400, entre la pinturería y la otra esquina, en esa cuadra. Y la idea es que la firma apoye eso, que vaya gente, aunque no vayan al motoencuentro, que no vaya, es un evento de un firmatense que muestra su trabajo, su capacidad, su habilidad, y que lo muestra en todos lados, y acá no lo hemos podido mostrar como corresponde, entonces ayuda. A eso agreguémosle que para que la gente vaya, y para ayudar un poco más, y siendo que esto ellos lo hacen, porque la gente de ANFAP labura pulmón a favor de la gente, o sea, ellos no se quedan con nada, acá no hay ningún privado que se quede con nada, a partir del día lunes vamos a poner en sorteo una moto, una Honda CB1 125, que va a recibir aquel que vaya y canjee un alimento no perecedero o un juguete nuevo usado a cambio de un tiquecito que le vamos a dar para sortear cuando termine el evento de Gamusa. Y se va a sortear entre los presentes. O sea, hasta que salga con el número entre los presentes que estén en el show de Gamusa. Es una Honda 125, una moto 0 kilómetro, patentada y con sus respectivos cascos. Para que la gente tenga un incentivo de por qué ir y para que vea que realmente es un esfuerzo de todos, que todos ponemos un granito de arena, que no nos quejemos después cuando decimos en firmar nunca hay nada. Se está haciendo algo, se hace a pulmón, se viene haciendo hace 15 años, laburan tanto Carlito, Catu como su equipo, porque ANFAP, la cara visible son ellos, pero son más de 20 personas, y la realidad es que donde van la gente lo ayuda y hay que apoyarlos. Bueno, hay que apoyar. Insisto en esto, ¿de qué manera? Creo que hasta hoy era tiempo para ir a tu moto y canjear el alimento no perecedero o el juguete y te iban a dar dos chances para lo de la moto. Pero el tema es que hay que estar, a las 18 el show de Gamusa y hay que estar presente. Si estás y tenés y sale tu cupón, te ganas la moto. Si depositaste el cupón en la urna, pero no fuiste a ver el show, no lo vas a ganar. Insisto que no tenés que pagar nada, simplemente con un alimento no perecedero o un juguete. Si no lo pudiste hacer hasta el día de hoy en tu moto, vas el sábado, precisamente en el momento del show de Gamusa, llevas el alimento no perecedero o el juguete, ahí te dan el cupón para rellenar y ya entras en esta chance que la genera tu moto, en la amabilidad, y siempre está atento apoyando todo evento, obviamente lo de la moto mucho más, así que una linda chance para el día sábado y además compartir el espectáculo y ver todas las motos. Después, en el predio del Parque Tiscornia, van a estar el hecho central, ahí sí hay que pagar una entrada para acceder. Va a estar el buffet a cargo del Club Argentino y el Club Firmat. Lo que sí me dicen, la vecinal del barrio La Hermosa no se va a hacer cargo, por lo que me deslizaba hoy el presidente de la vecinal de La Hermosa, no han tomado el ofrecimiento de la municipalidad de Firmat para hacerse cargo del estacionamiento. No sé quién lo va a hacer este fin de semana en ese lugar. Redoblan la apuesta de la gente de Hugues, ¿eh? Nos llama y dice 12 milímetros y le juego lo que quiera. Un asado creo que jugó, así que le vamos a hacer para un asado. Bueno, dice, acá llovió 12, no 80 y pico como me mandaron algún mensaje. Así que son dos llamados contra el mensaje ese, ya está ganando el que llovió 12 milímetros en nubes. Vamos a las placas. Agencia Cash, de Alan Zanini. Quiniela, juegos instantáneos, cobro express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas. Vos ponés el pálpito. Cash, la suerte. Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Ahí está la cabeza de la quiniela nacional en la noche del jueves, el 9605. El gato, mirá vos. El segundo, el 1111. ¿Cuántos unos hay? El 11, el minero. El tercero, el 5220. El cuarto, el 7921. El quinto, el 3500. El sexto, el 3707. El séptimo, el 1247. El octavo, el 2644. El noveno, el 9095. Y el décimo, el 7827. En la quiniela de la provincia de Buenos Aires, gracias a la gente de Cash. A la cabeza, el 2667. El 67, la mordida del gato. El segundo, el 926. Y el 26 es la misa. El tercero, el 9512. El cuarto, el 6025. El quinto, el 828. El sexto, el 994. El séptimo, el 2596.
el octavo el 5.631, el noveno el 8.198 y el décimo el 6.872. ¿Qué estamos escuchando en el día de hoy? A ver. De Bob Marley, gracias Nico, por el asesoramiento, te debo una. Mañana llueve, o sea, ya está lloviendo. La máxima 27, la mínima 13, lluvia para el día viernes, pero el sábado ya va mejorando, parcialmente nublado. La máxima 26, la mínima 12 grados. Y para el domingo también, parcialmente nublado, la máxima 28, la mínima 11 grados. En el día de hoy los precios AFA, en el jueves la soja 2.040 pesos, el trigo cerró 2.300, el girasol 1.480, el maíz lo hizo en 970 y el sorgo cerró en 900 pesos. Así va a ir, no se vaya, espere, que tengo algo para decirle. Primero gracias, el mensaje que me dice, maestro disculpe, se dice relámpago y no refusilo. Bueno, ahí está, lo leo al aire, me equivoqué, bien. Este es un fenómeno. Hola, acá truena. Está muy bueno, me gustó. Está muy bueno que la gente juegue. Y acá me dice mi mujer que me lleve Diego a mi casa. Así que también aprovecho para el director que me lleve a mi casa. Bárbaro, lo decimos todo al aire. Atención, porque en Melincué, sensacional. ¿Sensacional qué? Octava final departamental de la jineteada. Rumbo a Jesús María. Desde las 9 horas, esto va a ser el 3 de noviembre. Este fin de semana en Melincué, desde las 9, la prueba de riendas. 100 pesos la inscripción. Todo lo recaudado en premio. Desde las 10:30 la apertura del festival. A las 11 horas, contrapunto de tropillas. Bueno, de todo. Domingo, octava final de departamental de jineteada rumbo a Jesús María en Melincué. Bueno, quiero ver. Entrada general 70 pesos. Con la misma habrá premios, estacionamiento y menores gratis, coordina Ramón Franco. Esto es Melincué. Y mañana, ya cierro, porque va a ser antes, en realidad en el horario de nuestro noticiero, primero de noviembre, Michelangelo, en el espacio de Sociedad Italiana, artista firmatense, rinden homenaje a Italia y Argentina, Adriana Santinelli, Mirta March, Norberto Lupi, Abel Gentiletti en la muestra pictórica, y después en el Salón 2 de la Italiana va a haber palabra, canto, música, baile, una entrega de expresiones conjugadas para el homenaje. Van a estar Norma Lafuente, Luján Mena, Mario Lucero, Alberto Ruiz, Ricardo Guidobaldi, Susana Bocio y Rolly Bustos mañana a las 20 horas. Mañana a las 20 horas hacemos TDC Noticias, si llegamos, si llego. 20 horas porque posteriormente hay básquetbol, así que si es de firmar vaya a la cancha, porque le hace falta al equipo de Hugo Coco Juan el acompañamiento de la gente. Este es el momento que hay que estar, que hay que mostrar que se es hincha, no se es hincha cuando se le va bien las cosas. Se es verdaderamente hincha, vos te digo, cuando las cosas no van bien. Así que mañana 21:30, firmate Sportivo Las Parejas, argentino viaja para jugar con Carcarañá en lo que hace al torneo federal. Será televisación de esta señal para la región, no para la ciudad de Firmat, ese partido Firmat Las Parejas. Y le digo, en la Benadense, Firmat enfrenta a Unión Deportiva o al Club Ciudad el domingo. Y Argentino el domingo es local de Independiente de Chañar Ladeado, así que a estar atento, el Cuevero tiene la chance de ver a su equipo el domingo por la noche, la revancha en Chañar Ladeado el jueves. Ahora sí, termino. Nada más, ¿qué se viene en la continuidad de TDC? El Suena Melincué, en la continuidad para que se quede. Gracias a todos los que hicieron posible la puesta en el aire, a ustedes por la deferencia de habernos acompañado, a todos los que enviaron mensajes o llamaron, Nos gusta esa idea y que se predispongan bien. Que pasen un gran día. Cuídense. Right.